Pero hacemos contacto con las unidades móviles en Cochabamba y La Paz, en Ciudad del Alto, para ser puntuales, junto a Marcelo Beltrán. Marcelo, con usted, adelante. Así es, Natalia, como era de conocimiento en todo el país, después del incendio que se ha registrado en el aeropuerto de Birubiru, las salidas también en la ciudad de Cochabamba se han suspendido aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos. Los vuelos se han demorado, la gente ha tenido que esperar en preembarque, por ejemplo, una gran cantidad de personas que tenían ya los vuelos programados hacia la ciudad de Santa Cruz, vuelos nacionales e internacionales, personas que no han podido salir en la hora programada. Sin embargo, después aproximadamente a las 17 horas se volvieron a activar los vuelos. El día de hoy el panorama es normal, va a poder apreciar que han llegado vuelos desde la ciudad de Santa Cruz. Por ejemplo, tenemos ya uno que está en tierra, que justamente ha llegado a las 6 horas con 20 minutos. También hay vuelos programados que van a salir de la ciudad de Cochabamba hacia la ciudad de Santa Cruz. Vuelos que han salido a las 6 de la mañana, por ejemplo, otros vuelos que van a salir a las 7 y 20 con combinación hacia Sao Paulo, por ejemplo, también con combinación hacia Buenos Aires, Argentina. De esta manera se van normalizando las salidas en la ciudad de Cochabamba después del incendio que se ha producido ayer en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, gracias Marcelo por esta información. Vemos entonces que en Cochabamba los vuelos se normalizan luego de lo ocurrido en las últimas horas en el aeropuerto de Birubiru en Santa Cruz. Pero ¿qué pasa en Ciudad del Alto? Miguel Ángel Paredes, con usted. Que ayer en la capital oriental produjo un incendio forestal donde se vieron comprometidas varias hectáreas, lo cual generó dificultades en las operaciones en las diferentes terminales aéreas de nuestro país. A esta hora de la mañana, funcionarios de SAPSA nos han informado oficialmente que los vuelos hacia la ciudad de Santa Cruz son absolutamente normales. Recordemos que ayer se produjo este siniestro pasado el mediodía hasta las 3 de la tarde, tomando en cuenta que hasta la noche no se podía sofocar las llamas de dicho incidente. Sin embargo, por lo menos desde la terminal aérea de la ciudad de La Paz, las condiciones en cuanto al traslado de Santa Cruz son absolutamente normales. Hace un instante escuchamos por los altoparlantes del aeropuerto el anuncio de despegue de una aeronave hacia la capital oriental, compañeros. Gracias. Según el informe de la gobernación, hubo más de 5.000 focos en la víspera de incendio y eso evidentemente preocupa mucho por la época. Pero tomen en cuenta que lo ocurrido en Birubiru ya fue normalizado, fue controlado por bomberos y eso implica que las salidas de los vuelos en los aeropuertos del país son normales.